Bueno, Vicente, felicitaciones. ¿Qué sensaciones ahora que han pasado un par de minutos de la ceremonia y ha pasado la sorpresa, supongo? Bueno, pues orgulloso, hombre, de representar un fútbol que está en un extraordinario momento, que no soy consciente de que este no es un premio individual, que es un premio a la labor de un equipo y detrás de mí pues hay mucha gente, principalmente los jugadores que son los que juegan, pero luego tengo unos compañeros técnicos estupendos y una gente de la federación que nos hace mejores a todos. ¿Se lo esperaba? Bueno, tenía mis esperanzas, pero tampoco era, no creo que sea. Bueno, para quitarte el sueño, lo que hace falta es que cada uno en nuestro quehacer diario pues cumplamos con nuestra responsabilidad como tiene que ser. En su discurso usted valoró ciertos valores, valga la redundancia, que hay que respetar en el fútbol. ¿De dónde vino eso? ¿Lo tenía pensado? ¿Le surgió en el momento? Bueno, el presidente había hablado de fascinación, de pasión por el fútbol, y yo creo que nosotros nos toca defender el fútbol, y yo creo que tenemos una responsabilidad grande con lo que ha sido nuestro, entre comillas, vicio, ¿verdad?, de toda la vida. Y esa pasión, pues yo creo que merece la pena que cuidemos un poquito el fútbol. El fútbol es muy vertiginoso. Hoy está recibiendo este premio y ahora dentro de poco ya tiene que ponerse a trabajar nuevamente. ¿Cuánto tiempo hay para festejar esto y cuánto tiempo tiene para relajarse? No, nosotros es una cosa paralela. Tenemos el pensamiento puesto en el día 22 contra Finlandia, el día 26 contra Francia. Antes tenemos que cumplir un partido amistoso en Qatar. Bueno, pues dentro de los partidos, del espacio de la selección durante todas las temporadas, pues tenemos que cuidarlos al máximo y sabemos que no pasa por otro lado que seguir ganando, si es posible. No es la primera vez que pasa por esto. ¿Cambian las emociones, las sensaciones con el paso del tiempo? Bueno, si acaso yo creo que a través de la edad y cuando vas cumpliendo años, una mayor responsabilidad, sin ninguna duda. Perfecto, felicidades. Gracias.